That's a good hook. Metaphorically speaking, of course, he's actually his hometown, Swansea, a little bit down the road from here. See, these body shots are really starting to take their toll on Nacquinelli. He doesn't like it, he's not as effective. He's trying to fight the short arm fighter on the inside and not being effective. He had two or three decent hooks in there and tried to throw them. Oh, got out! Right uppercut, did it! What a peach of a shot from Macronelli! Just when the fight looked as though it was starting to flow away from him, he has produced a great shot, and the fight's all over! The fight is over, and for the first time in his life, Marcelo Dominguez has been stopped inside the distance, and Enzo Macronelli, who on our cards was behind, has thrown the best shot, I'm sure, that he's ever thrown as a professional. Joe Calzaghe loved it. Bueno, yo soy Marcelo Domínguez, el ex campeón del mundo de boxeo de la categoría crucero del WBC. Fui campeón del mundo durante casi 4 años. Tengo 11 peleas de título del mundo. Pero hay acción de Domínguez. El apodo del toro es un poco una combinación de lo que yo fui en el ring y también me lo pusieron en un gimnasio donde yo hacía la parte física, en Mar Patiño. Pero el tema se originó más que nada porque ellas me decían toro un poco por el tema de que yo entrenaba muy fuerte. Marcelo Domínguez fue un boxeador que supo sobresalir, quizás no en base a sus cualidades técnicas, por más que algunos conceptos los manejaba y los explotaba al 100%, Pero el valor de Marcelo Domínguez fue su fortaleza física, pero especialmente su fortaleza mental. Tenía un tesón muy propio, muy particular. Era un buscador inagotable. No tenía gran imagen de boxeador atacante, pero era prolijo, era astuto y era alguien que desgastaba a los rivales. Yo tuve varios. Creo que el primero fue la personalidad, como estábamos hablando. Y punto fuerte también, creo que ser un tipo que siempre estuve entrenado, ser un tipo fuerte, eso fue fundamental. Porque yo siempre fui un tipo que di ventajas, cuestiones de altura. Y bueno, creo que eso fue una... Después creo que la forma de pensar también. Creo que si yo no hubiese sido un tipo pensante, yo quizás lo comparo con los campeones que han sido los campeones de la época, de los años 90. Que él, si bien por ahí no tuvo demasiados knockouts o una técnica exquisita en el boxeo, tuvo mucho corazón, lo que le dicen, muchos huevos en el deporte y en este deporte. Leía a los rivales, los estudiaba, se dedicaba en el gimnasio, los días previos estaba muy atento a sus oponentes, pero cuando sonaba la campana era un león, o sea, todo eso que describíamos de Marcelo Domínguez se transformaba arriba del ring, porque tenía corazón. Marcelo Domínguez entendía a la perfección toda esa filosofía volcada sobre un cuadrilátero y lo demostraba cuando sonaba la campana, que se transformaba, que era un boxeador aguerrido, con mucho corazón e insisto, ¿no?, con una cabeza de acero. Él entrenaba muy bien, él llevó todo tipo de sparring, incluso a Maravilla Martínez, Areco, era alguien que invertía mucho en sparring. Siempre su equipo tenía sparring profesionales. Hombres más livianos, ganaba velocidad, era inteligente a la hora de entrenar
y seleccionar los equipos. Domínguez nunca tuvo perfil bajo. Al contrario, fue un hombre seguro, un hombre que cada vez que aparecía decía algo. Quiero mandarle un beso muy grande a la mujer más hermosa del mundo, mi mamá. Vieja, te amo con todo el corazón. También a mi señora. Yo soy lo que soy gracias a ella también. Chau, campeón. Del mundo. Voy a volver a hacerlo. Muy bien, así me gusta. Obviamente mi mamá, como cualquier madre del mundo, no va a querer que le peguen a su hijito. Así que ella no estaba muy de acuerdo que digamos, pero como mis viejos estaban separados, yo me quedé viviendo con mi viejo, gracias a Dios de que la decisión la tomé yo. Tácticas no tenía en ese momento. Obviamente tenía 17 años. Todo era nuevo para él, todo iba aprendiendo con el paso del tiempo. Era muy tenaz, es mejor, no era. Era sería si no estuviera, ¿no? Bueno, la palabra no es la adecuada, pero sería calculador. Fui con unos amigos que me dice, vamos, y bueno, con dos amigos, con Jorge y con Carlitos. Ellos querían practicar, querían hasta, alguno quería pelear. Pero fueron dos meses y no fueron más, mes y medio. No fui más. Y yo sí, fui a hacer eso y me quedé yo. Y el barrio me aportó mucho para lo que es la parte de boxeo, porque se vivía al límite generalmente de la pelea. En el colegio me pasó algo que hoy por ahí, muchos por ahí le dirían bullying. Yo no lo considero así porque no... Primero que en esa época no se trataba esa palabra, ni existía. Pero tenía uno que me venía y me molestaba cada rato, me acuerdo, más que nada en la parte de taller. Y bueno, yo no reaccionaba. President Francesco Valcasel, who was appointed supervisor at ringside, Mr. Charles Giles. The Boxing Board of Control steward in charge, His Honor Judge Alan Simpson. The timekeeper, Mr. Barry Pinder from Sheffield. Y me acuerdo que pesaba 110 kilos, 108 kilos, y bueno, peleó en 100, después de... Peleó con un gorila, eso no encaja. Bueno, ahí empezás a creer, viste, después, primera etapa salir campeón. Era el primer título que Marcelo gana, era de aptitudes, que era para chicos, ya no se hace más. Era para chicos que recién comenzaban, que tenían una pelea, dos peleitas, viste. Y se encontró con dos gorilas y los tiró a la mierda. A la mierda, ya tengo un campeón, dijeron para mí. Mi relación con Carmelo nace en el año 85, a fines del 85. Cuando nos ponemos acá, él era boxeador, le había dejado de pelear. Yo estaba como técnico ahí en Huracán, estaba haciendo sus primeras armas. Y bueno, cuando yo caigo ahí, el Tistarrago, que era el director del gimnasio, lo llama a Carmelo y le dice, venga, póngase a trabajar con este chico que es nuevo, así usted empieza a sacar también su carrera. Bueno, creo que crecimos juntos, a la par, él como técnico y yo como boxeador. Si n'y a pas un coup décisif, mais un athlète apparaît extrêmement éprouvé, c'est terminé. Et les deux hommes qui lèvent les bras. Mais il y a 7000 Argentins qui lèvent les bras aussi dans la salle. Anaquette Mamba, que l'on avait vu lors de son dernier championnat du monde à Monaco, être obligé de repartir avec un match nul contre Adolfo Washington. A nivel national, Marcelo Domínguez tenía una trascendencia importante, eso es indudable, porque él iba ganando sus combates. Tengamos en cuenta que Marcelo Domínguez pierde su primera pelea en su primera oportunidad mundialista. Fue en Salta ante el congoleño Anacleo Wambá. Siempre recuerdo una frase de Domínguez, dice:
Yo llego al vestuario llorando porque sentí que gané la pelea, pero no lloraba porque no había podido ganar el título del mundo, sino porque me habían quitado el invicto. Sentí un poco de impotencia, bronca. Sentí defraudado porque la gente que me estaba manejando ya no tenía en ese momento una muy buena relación. Aparte, cuando antes que dijera el fallo, me vino a decir dudamente que había perdido. Así que no dejó que pasara el proceso de esperar, el fallo. Así me sentí traicionado. Domínguez era un deportista preparado para asimilar el fracaso, para asimilar esa derrota que él consideraba injusta. Pero barajó y dio de nuevo y dijo: si quiero volver a tener una nueva oportunidad, me tengo que preparar a pleno nuevamente. Y fíjate que la segunda chance no la tuvo en Argentina, la tuvo como visitante. Se tuvo que preparar el doble, sabía que el desafío era aún mayor. Y tuvo todos los condimentos, obviamente que habrá observado esa pelea con Anacleo Wambá, para no cometer esos errores, se potenció. Y como es un deportista sumamente inteligente, frío, calculador, pero arriba del ring aguerrido, supo quedarse con el título del mundo. Mi personalidad a la hora de entrenar siempre fue la misma y sigue siendo la misma. Creo que eso no nació en el boxeo, creo que mi personalidad nació cuando nací yo. Siempre fui una persona que me dedicó un poco más del 100%. Entrenamiento, de la persona que siempre se cuidó, que intentó hacer las cosas. Marcelo Domínguez es el campeón mundial alternativo con esa derecha explosiva, con esa mano que lo dobló completamente ahí, a Taferi lo tiró para toda la cuenta. Ustedes vieron la caída, les decíamos, parece que no se levanta, y efectivamente, si bien se levantó, no daba respuesta, le dio la espalda al árbitro, y este hombre con esa derecha, con esa mano que sacó del corazón, con esa mano que sacó desde su alma de Pompeya y Claypole, con esa mano lo tiró a Taffer, y acá, señoras y señores, hay un nuevo campeón mundial alternativo, y es de Argentina, y se llama Marcelo Domínguez. ¿Qué sentí cuando? Primero, felicidad. Cuando me lo dijeron yo estaba entrando a ver una pelea. Fue como me agarra mi manager y me dice, un día jueves así, me dice, ¿qué haces a la carreta? Tenés que ir a contarte porque vas a pelear por el título del mundo. Fue la forma de decirme que había conseguido la chance del título del mundo. No cabía dentro de mí, no cabía dentro de mí. Es decir, no. No sabía qué era, no sabía lo que podía venir después. Después le ganamos la pelea, ¿viste? Bueno, te ponen un cinturón así, las cámaras, los diarios, las radios, ¿viste? Y esto qué carajo es. O sea que sentís algo que no sabés qué es. Hasta que, bueno, llega el momento que te calmás, ¿viste? A la semana, qué sé yo, 4 o 5 días, y decís, a la mierda, estos somos nosotros. Y también tu ego te dice, esto lo hice yo. If at all. I tell you what, Duke, that fight was going away from Macronelli when he found that punch. Absolutely, John. Absolutely terrific shot. You will not see a better right uppercut than that. That's a man who has gone the distance with the current world heavyweight champion, who's never been stopped, who's got a reputation for having one of the best chins in world boxing, and Enzo Macronelli, the young giant from Swansea, lands with that. Yo me retiré una vez y volví. Algunos te dicen dos. Porque yo una vez muy caliente me bajé del ring y me pusieron el micrófono y dije, estaba muy enojado, estaba... sacado, estaba triste, estaba mal y me largué a llorar y dije que no iba a pelear más, de la bronca que tenía en ese momento, pero a los 6 meses estaba arriba de pelear de vuelta. Antes de que se retirara, se fue preparando. Él estudió inglés, estudió psicología del deporte, hizo el curso de técnico,
lo fue haciendo en paralelo con los últimos años. ¿Cómo era cuando se retiró del boxeo? Y la verdad es que no me acuerdo mucho. Era raro porque estaba encaminando para otras actividades que nunca había hecho. Al tiempo de haberse retirado, ya tuvo la propuesta de abrir su gimnasio en Atlanta. Fue todo muy rápido, bastante rápido, no tuvo tiempo inactivo. Entonces, enseguida pudo empezar en el club Atlanta. Lo equipó, pero esa transición, sí, bueno, tenía algunos días en los que él estaba un poco caído, un poco más depresivo. De hecho, algunas veces yo lo veía medio contenido y le decía, te pido por favor anda al gimnasio y agarra una bolsa, pegale una bolsa o no sé, hace algo, desahogate. Mi mamá le dio la idea de, en ese tiempo que él estaba sin hacer nada, que escriba un libro. Y así se dio todo también y siguió adelante con el gimnasio hasta el día de hoy. Me parece un deporte súper arriesgado. Porque no quería volver a ver esos golpes, no me parecía que mis hijos tuvieran que volver a ver al padre subirse al ring a enfrentar todas esas cosas. Él, de hecho, muchas veces llegaba más magullado de los entrenamientos que de las peleas. Till I collapse, I'm spilling these raps, long as you feel 'em. Till the day that I drop, you'll never say that I'm not killing 'em. Hacer algo, me sentía cómodo en hacerlo, sentía por ahí la necesidad y lo que creo que me sirvió muchísimo, porque en esa etapa, esa cortita etapa de año y pico que hice, donde hice 9 peleas, creo que ahí terminé de matar al boxeador. Ahí la victoria de Marcelo Domínguez en su reaparición, 43 años. Victoria número 42, Walter, de Marcelo Domínguez, con 23 definiciones antes del límite. Seguramente lo debe haber pensado muy seriamente para volver a los cuadriláteros después de tantos años. Bueno, cuando él volvió, yo creo que lo motivó, sí, unas ansias internas de volver a demostrarse, sobre todo él mismo, que podía. Quizás ya no tenía una edad como para volver a boxear. Y él, a pesar de todo, quiso entrenarse de nuevo. Sí, yo creo que él se lo sintió como una deuda, pero hacia él nada más, y no para los demás. ¿Nos querés contar alguna experiencia que tuviste con una pelea arreglada tuya? No. Yo me vine más por el lado de lo que es la parte de un poco de dirigencia y otra poco de la parte. Me voy más por la parte. No, me parece mal, por la dirigencia. La parte que maneja, ¿no? A los boxeadores, los del bar, los promotores. No te voy a contestar esa,
pregunta. Porque no la conozco, yo conozco todo lo bueno. Yo le colocaría el lado oscuro al boxeo en algunos fallos de un combate. O sea, a veces a uno le llama la atención los fallos en determinados combates. En Argentina, en una pelea 4 rounds a 10 rounds, o en Las Vegas en una mega cartelera. Eso es algo que creo que el boxeo le ha costado poder solucionar. Hay técnicos que arreglan las peleas. Hay técnicos que saben que tenés que pelear con fulano y el tuyo sabe que no va a ganar. Y vos al pibe le decís, no, pero mirá, vos tenés que entrenar porque si le pegás, mentira, no le vas a pegar. Y el técnico te dice, bueno, mira, en vez de darle 10 pesos le voy a dar 25. Y el técnico, no todos, se quedan con 10 y le dicen, te dieron 15. Ahí está la regla. No podés estar fuera del circo. Cuando sos joven, no lo pensás, pero cuando ya sos veterano, hubieras llegado a los 60 pirulos, decís, puta madre, qué boludo que sos. Arreglar abiertamente no, pero saber que voy a perder y que sabía que había una moneda más, sí. Sí, he sabido. Él cuenta, y yo de hecho vi una pelea en la que un fallo fue muy absurdo, pero abiertamente, que todo el mundo lo comentó, que fue justo la pelea previa a que nos conociéramos, la primer pelea de él por el título del mundo, en la que el fallo fue en contra, obviamente, Marcelo. La pelea estaba arreglada 10 rounds. Y después, sobre el ring se decidió que la pelea iba a 8 rounds. Y eso lo marcó también. Esa es una de las cosas que hizo que él enseguida se volviera a preparar. De hecho, la siguiente pelea la tenía que realizar ese mismo boxeador, que era campeón mundial. Y después lo dejó vacante el título. Aparentemente, después nos comentaron, bueno, nos ha llegado a ellos. Era un italiano, un amigo que teníamos ahí, que él no podía continuar por el tema de que había una costilla media, se ve que tenía una fisura en una costilla que le estaba pinchando el humo. Pero por eso dicen que la cortaron. A nosotros nos decían que era por problemas satélites, todo eso. Después nos enteramos de otra cosa. En la pelea de la licencia, como te contaba, dice que yo perdí en 10 rounds, no en 8. O sea, ya tenían escrito. Ya tenían escrito antes de terminar la pelea el resultado. Sin tener gran pegada, era un pegador. Era muy duro para absorber al castigo. Y tenía un temperamento que dosificaba muy bien. Era inteligente para medir en los momentos de la pelea. Y eso a su estilo de peleador sacrificado le daba una productividad que sorprendió a todos, no solo a los argentinos, sino a los europeos. Marcelo Domínguez ha sido un muy buen campeón del mundo. Un muy buen campeón del mundo. Cuando Marcelo fue por primera vez al gimnasio de Huracán, habló conmigo y yo le pregunté qué quería. Y sin dudarlo, me dijo, quiero ser campeón del mundo. Y yo le contesté, mirá, no sé si vas a ser campeón del mundo, pero que lo vamos a intentar. Bueno, lo recuerdo y me emociono. Ya me estoy poniendo viejo, igual. Bueno, las cosas esas me emocionan. ¿Está bien? Un poquito, ¿no? Porque parece que iba perdiendo por tarjetas, pero yo le prometí a Waldo, mi viejo, a toda mi familia, a toda mi gente, que no me iban a robar de vuelta esta ilusión. Que yo si me iba, me iba al piso. Porque yo venía dispuesto a irme campeón del mundo de acá. Lo conseguí, me costó un poquito. Sé que me quedé un poquito, no le pude tomar muy rápido la distancia, pero a fuerza de sacrificio lo hice. Y no solamente estaba mi corazón acá hoy, estaba el de mi vieja, que sufrieron, mis hermanos, ¿no? Que durante estos 10 años también sufrieron a la par mía,
yo en el entrenamiento y ellos abajo, y no me podía estar mi segunda oportunidad. Vos sabés muy bien que ya una tercera iba a ser muy jodida y muy difícil, y había que jugársela. A eso vine, ¿qué tal? Cuando yo gano el título del mundo tengo que ir a hacer el control antidoping. Salió el médico, me llamó y me dice Plácido Domínguez, el nombre de mi abuelo. Así que vas a imaginarte que pensé que esa noche no estuve soca arriba del ring. Y creo que él fue el que me dio el empujón cuando yo creí que estaba agotando mis fuerzas. Todos apostaban a Taffer y resurgió este hombre. Resurgió con el alma, con la garra, con el coraje, como Bonavena. Es difícil encontrar un prototipo con la perseverancia, con la dedicación que tuvo Marcelo Domínguez. Quizás el más cercano también trascendió, que fue Sergio Maravilla Martínez. Muy dedicado, muy analítico, pensante. De la camada nueva es muy difícil encontrar ese tipo de características, porque muchos tienen el talento natural, pero no la dedicación de Marcelo Domínguez. Marcelo es muy perseverante, es muy obsesivo, es muy tenaz, es muy yo puedo. Nosotros vulgarmente decimos huevo, inteligencia y corazón. Y él como boxeador, viendo los videos, viendo los cassettes, porque son peleas viejas de él, y comparando con los boxeadores de ahora, no tiene comparación el boxeo de ahora con el boxeo de su época, es otra cosa totalmente distinta. Y viéndolo se destaca muchísimo, muchísimo, y creo que si lo pones a boxear ahora, le puede ganar a más de uno que tenga algún título. Yo creo que todos nacemos con una estrella, y él nació con esa estrella. Se lo dio todo. 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 Me dio la posibilidad de ser alguien. Creo que el boxeo me dio la posibilidad de sacar a reducir mi nombre por el mundo, por acá por Argentina, de vivir con lo que tengo hoy, de sentirme feliz. Haber logrado lo que me propuse, mucho más humano. Baila diferente a todas las personas, como si contigo se hubiesen mezclado mal los cromosomas. Si no sabes bailar, no te quedes mirando, muévete como si te estuvieran electrocutando. La coreografía no es compleja, baila como si te estuvieran picando un millón de abejas. La energía de tus brazos nadie la gobierna. Hoy lo que tienes son dos culebras por piernas. Hoy el lenguaje corporal es nuestro idioma. Hoy la columna vertebral está hecha de coma. La comida chatarra, tu piel está escupiendo. La grasa de tu cuerpo quiere salir corriendo. El suelo pide que lo invites a un duelo, porque para él nuestros pies son caramelos. Mueve la masa de toda tu fortuna. Si no te mueve hoy, el suelo te traga de uno.